Hola Alejandro, nuestro mejor deseo para este nuevo periodo que inicias. Bueno, lamentamos que te vayas, pero sabemos que va a ser para mejor. Cuídate mucho, un abrazo y sabes que te queremos mucho por aquí. Hola Alejandro, muchos saludos, muchos cariños. De verdad que te deseamos la mejor de la suerte en este nuevo emprendimiento que vas a tener. Y yo estoy segura que te va a ir muy bien. Tú eres muy competente. Bueno, muchos saludos Alejandro, muchos abrazos. Ya sabes que tienes unas amigas por aquí en Venezuela, Caracas. Y bueno, seguimos en contacto, pues. Sí, no pierdas el contacto, cuídate mucho. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, con este video hay muchas emociones. Hay una emoción porque bueno, estás haciendo nuevos planes, nuevos proyectos, muchas cosas que se abren y muchas oportunidades. Pero también tenemos un corazón dividido por el sentimiento que nos da que te vayas. De verdad, pues, agradecerte todo el apoyo, toda tu amistad, tus orientaciones para que nosotros desde el terreno hiciéramos las cosas cada día mejor y bueno, hayamos crecido tanto. De verdad que te mando un gran abrazo, cuenta con mi amistad sincera siempre y bueno, siempre vamos a estar en contacto. Un gran abrazo, chao. Hola señor Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte por aquí. Bueno, con muchas emociones encontradas, imaginamos que lo hace en la organización, pero creo que es una gran oportunidad empezar a abrir puertas nuevas. Te deseo lo mejor, gracias por todas las enseñanzas, las oportunidades y por defender tanto este equipo que sale adelante desde el terreno y pues apoya mucho el trabajo que se hace desde aquí. Un fuerte abrazo, gracias por todo y que Dios te bendiga. Saludos. Buenas tardes, señor Alejandro, de verdad un placer saludarle y bueno, lamentablemente no tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, pero sí tuvimos la oportunidad de compartir, de trabajar y de aplicar pues todas esas estrategias que usted en conjunto con todo el equipo de trabajo construyó a nivel local y a nivel nacional para la OIM. De verdad, mis felicitaciones y mi admiración por su trabajo y le deseo todo lo mejor, que todas sus metas y todos sus sueños se hagan realidad y ojalá en alguna de esas metas y en alguno de esos sueños estemos también nosotros involucrados más adelante. Éxitos, que Dios lo bendiga y muchas gracias por todo. Hola señor Alejandro, saludos desde aquí desde el Zulia, queremos agradecerle por todo el apoyo que nos dio y bueno, muchísimo éxito a donde quiera que vaya. Señor Alejandro, le envío un abrazo y a la vez, bueno, compartir con todos que de repente estar en espacio con usted es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, tiene una trayectoria admirable y le deseo lo mejor. Éxitos. Éxitos, señor Alejandro. Saludos. Buenos días, señor Alejandro, espero se encuentre muy bien. Quiero desearle un feliz viaje de retorno a su país. Gracias por dar un granito de arena a este hermoso país, Venezuela. Por escucharnos, por entendernos, por comprender desde el terreno lo que hacemos y para quién lo hacemos. Agradecido por la defensa, por la protección que nos ha dado durante estos años como coordinador de proyectos y desearles buenos augurios en sus nuevos proyectos que arrancan a partir de ahora. Mis mejores deseos para usted y espero los mejores sueños y deseos. Hola Alejandro, el gran día llegó. Tenemos muchos recuerdos compartidos. Sé que ser coordinador puede ser difícil, pero siempre tu desempeño facilitó el trabajo. Puedo decir que he aprendido mucho durante nuestro tiempo juntos. Como siempre digo, eres una persona muy especial. Gracias por tu apoyo en estos momentos, nunca lo olvidaré. Muchas gracias por confiar en mí, por darme la posibilidad de desarrollarme. Además de ser un colega, has sido un gran amigo, a pesar de que no lo creas. Entonces, como lo dijo Belkis, puedes contar con mi amistad siempre. Sé que esta representa una nueva oportunidad para ti, va a ser un momento muy emocionante en la vida, en todos los aspectos, y que te vas para lo mejor, así que me quedo muy, 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 muy feliz para ti.
te deseo la mejor de la suerte, mucho éxito en este nuevo camino, en esta nueva etapa de tu vida. Buena chance, buena suerte, buena fortuna y mucha suerte. Y nos quedamos en contacto, obviamente. Eso no es último, mi último video, últimas palabras que vas a entender de mí. Un beso. Buen día, señora Alejandra. Gusto en saludarle. Agradecido de verdad por haber compartido con usted trabajo, aprendizaje, y que bueno, pues las circunstancias, todo tiene su tiempo. Espero en Dios que le vaya bien. Seguro que sí, porque eres un gran profesional, un buen gerente, y que donde vaya, pues sabemos que bueno, el éxito siempre lo acobijará. Un abrazo fuerte y bueno, espero en la vida volvernos a encontrar en algún momento. Un hasta luego, señor Alejandro, y que Dios le bendiga siempre. Hola, Alejandro. Bueno, de mi parte, lo que yo quiero compartir con usted es justamente mostrarle, enviarle un video de la oficina que se logró durante su jefatura o bajo su liderazgo, ¿no? Esta es la parte alta. Esta primera oficina es la oficina donde funcionó originalmente OIM. En esta segunda oficina funcionó UFPA y en esta tercera oficina funcionó OCHA. Actualmente estamos solamente nosotros como organización. Aquí puede ver algunos insumos del proyecto que se elaboró bajo su liderazgo, que es PHA, y el que estamos implementando actualmente. Esta oficina en algún momento estuvo full de insumos de ICP y AECID, ¿ok? Luego vamos a la planta de abajo, donde tenemos algo que yo quiero de verdad que usted se lleve grabado en su mente. No es la enfermera, ¿no?, que está aquí, pero ella forma parte importante del equipo actualmente. Está trabajando en el buzón de sugerencias, pero lo que quería mostrarle era esto. Este es, bueno, como usted ya sabe, este es el mapa del estado de Bolívar. Con los chinches y algunas notas se puede visualizar los puntos, los sitios donde hemos llegado. Es grato para mí decirle que, bueno, que después de UNICEF somos la agencia que ha tenido mayor presencia en el estado de Bolívar, y esto lo logramos bajo su liderazgo, ¿no? Puede ver que están señaladas las comunidades, por ejemplo en Caroní, y como puede observar, hemos tenido implementación desde Cedeño hasta el municipio de Gran Sabana, ¿okay? Siempre recuerdo cuando usted nos decía que hoy me debe llegar donde nadie llega, y eso hemos logrado nosotros en el estado de Bolívar. Aquí tiene el área de primeros auxilios, donde están los equipos de primeros auxilios. Aquí puede ver unos equipos que se utilizan en las jornadas de salud. El equipo va a salir de misión el lunes a Maripa, y bueno, se está preparando todo. Algo que quería mostrarles también es esto, nuestro vehículo oficial que se logró gracias a los recursos del proyecto que se formuló bajo su liderazgo, ¿ok? Me hubiese gustado de verdad mostrarle también el camión, pues, el camión, pero lamentablemente no lo tenemos aquí. Y bueno, eso forma parte de lo que quería que usted se llevara, de la muestra de lo que se ha logrado aquí bajo su liderazgo. De verdad, bueno, ha sido un honor y un placer haberlo conocido, y esperemos que sigamos en contacto. Hasta luego, Alejandro.